Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a hacer un en vivo sobre la contratación de vehículos particulares por parte de Ecopetrol. Vamos a hacer precisamente una charla con una persona, pues, que se ha abanderado para discutir este tema y lograr que los especiales vuelvan a retomar. Pues la contratación con Ecopetrol, pues que ha contratado a particulares de manera ilegal. Este es un conversatorio sobre las acciones que vamos a interponer en vista de la contratación de vehículos particulares por parte de Ecopetrol. Estamos con el doctor Jorge Enrique Machado, un abogado supremamente conocedor del tema, reconocido, ha trabajado con varias entidades públicas y privadas y en este momento es director ejecutivo de la Federación Nacional de Servicio de Transporte Especial del META, donde se han visto gravemente afectados por esta situación. Vamos a esperar a que los compañeros se vayan conectando porque es muy importante conocer las inquietudes que se van presentando aquí en este en vivo. Pero pues lo más importante es explicar de manera clara qué es lo que está pasando con este tema. Doctor Jorge, bienvenido, un saludo para la audiencia y para que comencemos entonces con el tema que nos tiene aquí. Doctora Liliana, buenos días. Es un gusto estar aquí compartiendo y revisando estos temas que son de mucho interés para la comunidad. Y esperamos pues poder tratar de manera muy, muy eficiente y de manera muy clara el contexto de la problemática que está ocurriendo con las empresas de servicio especial en todo el país. Es precisamente explicarle a las personas por qué esta situación es tan delicada y cómo está afectando en general, pues, al transporte especial, pero también la importancia de explicar por qué esta situación es ilegal. Y pues les cuento que ya tenemos unas acciones muy claras que pensamos interponer entre los dos gremios y esperamos también contar con la colaboración de gremios del transporte especial de propietarios y de otras empresas, porque pues este tema ya se está saliendo de control. Incluso pues se están haciendo contrataciones millonarias donde Ecopetrol está contratando vehículos particulares en arrendamiento, lo cual no está permitido y la idea de hoy pues es explicar en detalle esta situación. Entonces, entremos en materia. Vamos a empezar entonces a explicar qué es lo que está pasando con el tema. Bueno, bienvenido doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y tiene usted la palabra. Bueno, doctora Liliana, muchas gracias. Sí, señora, efectivamente, como usted lo decía, Ecopetrol ha iniciado una estrategia que hace parte, digamos, de su gobierno corporativo, dada a violar la ley de transporte, leyes estatutarias que están escritas por el legislador desde 1996, que fue la ley 336, que empezó a regular el servicio de servicio público terrestre automotor especial y a partir de allí una serie de reglamentaciones. Pero ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo inicia esta estrategia, digamos, por quedarse o por intervenir o entrar en un negocio que es de los empresarios de servicio especial del país, que es la prestación de servicio público de personas que trabajan en las diferentes empresas del país? En el caso de Ecopetrol y su grupo, arranca con la definición de la cadena del sector de hidrocarburos. Esta cadena del sector hidrocarburos está definida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ellos son los que definen, por decirlo así, los pasos para que se pueda generar la exploración y explotación del petróleo en el país. Entonces, cuando se empiezan a activar estos pasos, producto de una licencia ambiental que le es otorgada para determinado lugar del territorio nacional a Ecopetrol, entonces Ecopetrol llega con su grupo de empresas, porque ya eso está organizado, digamos, como los aliados de Ecopetrol
entran a desarrollar una cantidad de actividades que hay alrededor de cada uno de estos pasitos que estamos viendo en pantalla, que es la cadena del sector hidrocarburos. Dentro de todas esas actividades, hay una actividad, pues, que es fundamental para cualquier proyecto, que es el transporte para sus funcionarios, operarios y contratistas. Ese transporte para sus funcionarios, operarios y contratistas, ¿sí?, se hace necesario, se hace indispensable para que el proyecto pueda salir adelante. En ese sentido, la necesidad del transporte, y aquí voy a hacer un énfasis, porque eso justamente fue lo que reguló la ley 336 de 1996. En su artículo 5 se estableció la regulación para suplir o sufragar o solucionar la necesidad del transporte. Es decir, que estas preguntas que nos podamos estar haciendo, venga, y si yo voy a hacer un proyecto, ¿cómo voy a solucionar mi necesidad de transporte? Bueno, la ley ya lo reguló, y en Colombia la ley que dijo, puedes hacer uso de dos opciones, y aquí ya pasamos a este tema que es la violación gravísima que hay de la ley, y por esas razones que estamos aquí explicando este tema. Primero, la ley que dijo, puedes usar un vehículo que esté matriculado en el servicio particular. Puedes usar un vehículo que esté matriculado en el servicio particular. Y es la opción que tenemos aquí en el lado izquierdo de la ayuda. Pero la ley dijo, si usted usa el vehículo de servicio particular, el equipo tiene que ser propio. Es decir, que de acuerdo con la ley 769 del 2002, artículo segundo y artículo 47, la propiedad de los vehículos se puede atribuir a la persona a la cual está registrada la licencia de tránsito. Es decir, usted va y matricula un vehículo, usted le entregan una licencia de tránsito y esa licencia de tránsito es la que acredita la propiedad del vehículo. Quiero hacer una claridad ahí en ese sentido, doctor, qué pena que lo interrumpa para complementar. Es que hay dos actividades claras. Una es precisamente la prestación, una es cuando yo tengo vehículos para mi propia movilización, o sea, yo puedo tener cualquier tipo de vehículo, comprar mi vehículo para transportar a mis empleados, para transportar a mis estudiantes, para transportar a mis clientes, efectivamente yo puedo comprar un vehículo, pero cuando yo compro un vehículo lo estoy usando para mi propio servicio. Cuando yo voy a contratar un vehículo de un tercero, tiene que existir un contrato de transporte, no un arrendamiento de vehículos, porque el arrendamiento de vehículos en este caso no se permite, porque lo que se busca es que yo como usuario, si voy a contratar un vehículo de tercero, pues haga uso de un contrato de transporte que está regulado por el Código Civil y por el Código de Comercio y que tiene reglas claras de cómo debe desarrollarse esa actividad, porque la gente pensará que es que yo puedo contratar un vehículo de cualquier manera, y resulta que cuando yo voy a contratar un vehículo de un tercero, siempre lo tengo que contratar basado en un contrato de transporte donde yo como usuario le entrego la responsabilidad a ese tercero. Qué pena que lo interrumpa, doctor, bien pueda continúe con la diferenciación, porque es muy importante que la gente entienda ese detalle, que es el detalle precisamente que nos tiene acá. Así es, doctora. Esa precisión que hace la doctora Liliana es muy importante. Porque, ¿qué ha pasado? La ley solamente dio dos opciones. Como lo decía la doctora Liliana, ¿sí?, solamente usted puede solucionar esa necesidad de transporte comprándose un vehículo a nombre suyo, ¿sí?, y montando en ese vehículo a las personas que hagan parte de su ámbito exclusivo, dice la ley, de su ámbito exclusivo de sus actividades propias, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues, como lo explicó la doctora, yo puedo comprarme un carro, mi empresa se puede comprar un carro y puede mover a sus empleados. Ahora, ¿qué pasa? La ley 336 del 96, artículo 5, dijo, si usted no tiene carro propio,
eso es lo que dice la ley, entonces usted tiene que ir a contratar el servicio público de transporte. Y ese servicio público de transporte solamente se puede contratar en Colombia con las empresas que están legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte, que son las empresas de servicio especial en el país. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Ecopetrol no quiso comprar carros propios, pero tampoco quiere contratar a las empresas de servicio público de transporte especial. Entonces, ¿qué hizo? Se diseñó una estrategia, ¿sí? Una estrategia para que se legalice en Colombia el alquiler de vehículos a través de dos tipos de contratos atípicos. Dos contratos atípicos, el leasing y el renting. Bueno, el leasing. Expliquémosle eso, expliquémosle un poquito en detalle cuál es la situación, porque es que el hecho es de que tú puedes perfectamente arrendar un vehículo de un tercero, o sea, tú puedes arrendar un vehículo para la movilización, pero cuando tú arriendas un vehículo, en realidad no estás transfiriendo la responsabilidad a esa arrendadora. Cuando yo contrato un vehículo a una empresa de servicio público para que me realice la movilización de mi personal, es precisamente para transferirle a esa empresa supuestamente especializada que conoce del tema el transporte de mi personal para transferir esa responsabilidad. Cuando Ecopetrol decide contratar vehículos en arriendo, que como usted va a explicar es una modalidad completamente ilegal por nuestra regulación actual, tendría entonces que asumir la responsabilidad de cualquier cosa que suceda en la actividad transportadora, y en última y sabemos que la actividad transportadora es una actividad altamente peligrosa, y en últimas, ¿quiénes estaríamos asumiendo la responsabilidad? Todos los ciudadanos que somos dueños de esta empresa, que es una empresa nacional. Explícales un poco cuál es la figura que están usando y cuál es la ilegalidad. Ok, vale, doctora, perfecto. En el caso puntual de Ecopetrol, ¿qué ha hecho? Ecopetrol lo que se ha dedicado es a implementar dos tipos de contrato, el renting y el leasing. Son contratos atípicos, que son considerados atípicos por la regulación, por la legislación colombiana. Es decir, que Ecopetrol no le sirvió la regulación de la ley 105 del 93, ¿sí? De la ley 336 del 96, sino que diseñó una estrategia para hacer parecer legales los contratos que son atípicos. ¿Y por qué son atípicos? Si quiere, en la ayuda anterior, doctora, explicamos un poquito lo que tiene que ver con por qué viola la ley Ecopetrol. ¿Por qué la viola? Entonces, la viola por muchas razones, pero principalmente la primera es que el transporte en Colombia está regulado, y está regulado porque así lo dijo la Constitución Política de Colombia, artículo 333 y artículo 334, perdón. Y la ley 336 del 96, artículo 1 y 3, dijo que en Colombia el transporte sería regulado y reglamentado. En el caso del Servicio Especial de Transporte, ¿sí? Ha sido regulado por todas estas leyes, pero además por el decreto 174 del 2002, el 368 del 2015, el 431 del 2017, que toda esa normatividad resultó estar compilada, ¿sí? Compilada en el decreto 1079 del 2015, que es el reglamento y la regulación que el Ministerio de Transporte ha expedido para la contratación de personas, ¿sí? Para la contratación, perdón, del servicio público. Entonces, ¿qué ha pasado? A Ecopetrol esto no le sirvió. Esta pirámide, esta soberanía que el pueblo le entregó allá al legislador y que el legislador ha implementado, lo cual ha permitido la seguridad jurídica para realizar unas inversiones, Ecopetrol se lo ha saltado, ¿sí? ¿Y qué ha hecho? Entonces, ha hecho uso del vehículo de servicio particular
contratando terceros. Y es que ha hecho contratos multimillonarios en el último tiempo, en los últimos 3 años. Tenemos registro de contratos por más de 25 mil millones de pesos, en los cuales ha contratado vehículos de terceros para transportar a sus empleados, a sus funcionarios y a sus contratistas, lo cual es ilegal. ¿Por qué? Porque el artículo 7 del decreto 431 del 2017, numeral segundo, estableció que cuando usted tenga que transportar a sus empleados, funcionarios y contratistas, lo tendrá que hacer o comprando un vehículo de servicio particular, porque la ley lo permite, y colocándolo a su nombre, no a nombre de un tercero, sino a su nombre. Es decir, que si Ecopetrol quiere servir carros de servicio particular para solucionar su problema de transporte, tendrá que comprar los vehículos, no contratarlos a terceros, porque eso es lo que dijo el artículo 5 de la ley 105, de la ley 336. Entonces, se saltó la norma y entonces ha montado un negocio, porque el negocio lo tiene una empresa que se llama Equirren. Eso es lo que yo quiero que usted le cuente a la gente, porque es muy importante manifestar y decir las cosas como son, porque recordemos que nosotros desde Gremio Gente, y usted me estaba contando también unas acciones, unos derechos de petición que se habían interpuesto ante la superintendencia, y es que es muy grosera la respuesta que da la Superintendencia de Puertos y Transporte, que es la encargada de regular este tema, que dice que ellos no tienen manera de regular el tema, que porque eso le corresponde a cada autoridad local. O sea, la superintendencia y el ministerio conocen de que efectivamente hay un acto ilegal, pero no están haciendo absolutamente nada porque saben del negocio millonario que hay y que nos está dejando por fuera los transportadores especiales, pero conocen la ilegalidad de ese negocio. Cuéntale un poco cómo se está manejando, cuéntale a la gente cómo se está manejando este negocio y, digamos, por qué razón el Estado se ha hecho, digámoslo así, el de la vista gorda con esto y no ha hecho nada al respecto, porque es que las acciones que vamos a interponer son precisamente en contra de la superintendencia, para que la superintendencia haga lo que tiene que hacer. Y es que esos vehículos particulares no pueden prestar más el servicio en esas condiciones, al menos no en la regulación colombiana actual, al menos no como está establecida la regulación actual, y que si ellos van a prestar el servicio, entonces lo tienen que hacer habilitándose como empresas de transporte especial. Entonces, cuéntales un poco de qué se trata el negocio que están haciendo en este momento. Sí, doctora. Realmente el problema se ha agrandado muchísimo. Ecopetrol tiene una estrategia comercial muy, digamos, diría uno, bien organizada, como es propio de una empresa de la magnitud de Ecopetrol, pero olvidaron un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es que en Colombia, para poder montar negocios, se necesita de seguridad jurídica y se necesita de una regulación normativa para poder hacer que los negocios funcionen. Entonces, cuando Ecopetrol decide contratar carros de terceros a través de contrato de leasing y renting y potenciar a empresas como Equirren, como Bancolombia y como todo el sistema bancario, porque finalmente este es un negocio que el sistema bancario lo vio como una oportunidad de crecer más de lo que han estado creciendo, o sea, se metieron al negocio del transporte y como vieron que las leyes son estatutarias, que no las pueden modificar tan fácilmente, que el tema regulatorio es complejo, entonces se idearon una forma y fue hacer lobby en las entidades de las que acaba de mencionar la doctora, como es el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, para que a través de conceptos y una sentencia que se ha malinterpretado completamente, que de hecho es una sentencia que le da o declara exequible el artículo 5 de la ley 336. Es decir, el debate jurídico que se dio en el marco de producir esa sentencia ha sido el argumento que tiene Ecopetrol para decir que su negocio o que su forma de contratación de vehículos es legal, lo cual no es cierto. Ahora, eso no lo dice la sentencia. Yo le han dado una interpretación. La sentencia no quiere. Y hay que hacer una precisión ahí, doctora. Mire,
Y es que el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia dice que en este país, nosotros, las empresas, el presidente de la República, se tiene que someter al imperio de la ley. Y nosotros lo que estamos aquí pidiendo es que Ecopetrol respete la ley 336 del 96 como está escrita y la ley 105 de 1993. ¿Y por qué la ley 105? Hay que revisar el artículo 9, numeral 4 de la ley 105, que es el pedacito que la superintendencia cerró los ojos, ¿sí? Está cerrando los ojos, la superintendencia está diciendo yo no tengo competencia, sí la tiene. Y tiene competencia, y tiene tanta competencia que tiene la obligación de iniciar las investigaciones por estos contratos de servicio público de transporte que se están haciendo con vehículos particulares. Yo quiero mostrarle a las personas que nos están viendo y a las que nos verán después, porque recuerden que este en vivo queda grabado en la página de YouTube de Movilidad al Derecho, donde estamos haciendo un trabajo interesante para que estos temas salgan a la luz, porque no nos podemos quedar callados, hay que hablar con los medios que tenemos y por eso pedimos el apoyo para que las personas pues repliquen este video. Les cuento que esta fue la respuesta que nos dio al gremio Gente sobre, a que nos dio el ministerio, sobre la petición que le hicimos. Era, ¿se pueden usar vehículos matriculados para el servicio particular? Ahí está. Y hacer un contrato de renting por parte de las empresas privadas para realizar el transporte de personal, porque no estamos hablando solamente de Ecopetrol, sino de una serie de entidades públicas y privadas que están contratando carros particulares. Y por aquí empezamos a hacer una serie de preguntas. Y al final, ahí es importante, Doc, una cosa. Es cierto, mire, aunque Ecopetrol es el que mayormente está utilizando esta figura para violar la ley, no es el único. Muchas empresas en este país están haciendo el mismo tipo de contratación. Y hablo de clínicas, hospitales, inclusive algunas empresas del Estado, algunas entidades del Estado, están haciendo contratación de renting de servicio particular. Y eso es lo más grave. Pero mire qué importante. Cuando le preguntamos aquí que nos informe qué medidas han tomado, ellos por aquí al final se hacen los de la vista gorda. Dicen que efectivamente no es legal. Mencionan los artículos que usted ha mencionado, el artículo, precisamente el artículo quinto, el artículo, los diferentes artículos que hablan de la prestación del servicio público. Efectivamente dice que no es posible, pero por aquí en la parte de abajo, dicen que frente a su interrogante, que qué se puede hacer, ellos dicen que son las autoridades locales, ahora bien, no se puede dejar, dicen ellos, no se puede dejar de lado que el Estado es quien regula la actividad y por eso se debe realizar la prestación del servicio público, no a través de arrendamiento, sino a través de la contratación de vehículos de transporte especial, pero por aquí es donde uno queda como asustado. Miren lo que dice aquí. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de investigación, peritaje, inspección, vamos a ponerlo aquí más claro para que lo vean. Miren acá lo que ellos se atreven a responder. Dice que esas funciones están en cabeza de las autoridades locales. Aquí lo están diciendo. Es decir, están diciendo, no me meta a mí en el problema, que es que las autoridades locales son las que deben realizar la inspección y vigilancia. Pero yo me pregunto, o nos preguntamos todos, ¿cierto? En ese caso, si supuestamente nosotros, o sea, si supuestamente son las autoridades locales la que lo tienen que hacer, no es sino pedir la lista de Ecopetrol y preguntarle, oiga, es que yo como ciudadana colombiana le puedo preguntar a Ecopetrol, porque aquí en este concepto me está diciendo el ministerio que no es posible contratar vehículos particulares por renta. Pero si hace el pendejo y dice, vaya, dígale a las autoridades locales que lo cojan. Todas las autoridades locales, sobre todo en Barranca, porque sé que eso está pasando, a mí me mandaron más o menos unos 25 contratos realizados por vehículos particulares. Oiga, Ecopetrol, hágame el favor y me dice, ¿qué vehículos particulares se está contratando? Ellos mandan las placas y con esa prueba uno perfectamente puede decirle a la autoridad, vaya, coja los carros, pero no les interesa, no están interesados en ejercer ningún control frente a este tema, y eso es lo que a mí me indigna y lo que en este momento nos tiene muy preocupados, porque a pesar de que la norma es clara, aunque, claro,
Obviamente los bancos tienen los medios de comunicación y enredan al público en general y dicen que eso es legal y que el arrendamiento de vehículos es legal. No, es que cuando usted contrata un vehículo de terceros, tendrían que cambiar el código de comercio donde dice el contrato de transporte es un contrato a través del cual una persona le encomienda a otra llevar una persona o cosa de un lugar a otro. Ellos no pueden decir que eso es un arrendamiento porque en la realidad ese contrato es un contrato de transporte y al ser un contrato de transporte regulado, cuando el doctor dice que los contratos de renta en inglés son atípicos, quiere decir que no están regulados expresamente en la ley. El contrato de transporte está expresamente regulado en la ley y no olvidemos que es que está regulado precisamente no para proteger a Ecopetrol, sino para proteger a los usuarios del servicio, porque el transporte público especial está regulado para poder que el ministerio y a través de la superintendencia y en las entidades correspondientes, pues hagan el efectivo control, que no se puede hacer cuando son un montón de vehículos particulares que no sabemos ni siquiera qué es lo que están haciendo. O sea, la regulación del transporte especial es necesaria también para la seguridad de los usuarios y para todo lo que tiene que ver con el control de esa actividad. Entonces, yo les quería mostrar ese derecho de petición. Sé que el doctor tiene un poquito más de información al respecto, porque incluso tenemos muchos documentos que dicen que efectivamente eso es ilegal, pero ya les vamos a contar las acciones que vamos a interponer y por eso necesitamos su apoyo. Como el doctor me estaba hablando del artículo noveno de la ley 105, ¿cierto? Yo les voy a comentar, voy a buscar ese artículo y se los voy a poner para que de pronto entiendan mejor lo que él quiere decir. Claro, lo que pasa es que en cuanto a competencias para iniciar las investigaciones al transporte, digamos, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que el transporte en Colombia está completamente regulado. Cada lápiz, cada movimiento que hace una empresa debidamente habilitada en Colombia está completamente regulado en la ley. Todo está reglamentado. Entonces, digamos que el transporte, al ser una industria que tiene absolutamente todo regulado en normas, pues digamos que no es tan sencillo entrar a competir, excepto si usted cumple todas las normas y reglas que están establecidas por el gobierno colombiano a través de todo lo que ha ocurrido desde después de la Constitución de 1991, que estableció esa norma estatutaria que es la ley 105 de 1993. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante acá? Que la ley 105 establece a los sujetos de sanción y en el numeral 4 del artículo 9 establece que las personas, entiéndase personas naturales o jurídicas, inclusive entidades públicas, porque eso ya está claro, que violen o faciliten la violación de las normas. En este caso, al violarse el artículo 5 de la ley 336, el decreto reglamentario 1079, con toda la reglamentación que hay para el servicio especial, Ecopetrol es una empresa que debe ser investigada por la Superintendencia de Puertos y Transportes. ¿Sí? De transportes, perdón, que ya se modificó, es la Superintendencia de Transportes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a iniciar? Unas acciones jurídicas que están en la Constitución Política de Colombia para que la Supertransporte haga la tarea que le corresponde. ¿Sí? ¿Y por qué la tiene que hacer? ¿Por qué la tiene que hacer? Sí. Si ustedes revisan, señores, las inversiones que tienen los empresarios de Colombia, que son pequeños y medianas empresas comparadas con el poder de los bancos, ¿sí? Son unas inversiones que representan el patrimonio de las familias colombianas, las cuales están viendo afectadas gravemente. Porque los banqueros, entonces, ahora ya no es suficiente todos los servicios financieros que prestan. A Ecopetrol no le alcanzó la explotación petrolera y todo el tema de fracking, sino que ahora vino y se metió a la industria del transporte y violando la ley. Entonces, eso es lo que no se puede permitir en este país, porque aquí hay unos principios fundamentales
tenemos una constitución política de Colombia y tenemos unas instituciones. Y como abogados y como personas que lideramos los gremios de transporte, vamos a dar la pelea para que se respete la constitución política de Colombia y la ley, que es lo que está reglamentado, que es lo que está escrito. Vamos, sí. Vamos a aclararle a la gente una cosa, o sea, lo que está diciendo el ministerio es que no tiene competencia para investigar a las personas que violen o faciliten la violación de normas, pero es que las arrendadoras de los bancos, obviamente, porque esto es un arrendamiento financiero, los bancos son los que están poniendo los vehículos al servicio de estas entidades públicas, metiéndose en el negocio del transporte sin estar habilitadas, que están violando la ley, y Ecopetrol está en el artículo 9 de la ley 105, claro, que esas personas que violen o faciliten la violación de normas deben ser investigadas. Entonces, precisamente por eso estamos buscando el apoyo, y sé que lo vamos a encontrar, de los diferentes gremios para hacer la tarea de investigar no solamente a Ecopetrol, sino a todas aquellas entidades que están violando la ley. Lo que pasa es que aquí me dicen, bueno, ¿y por qué no le metemos la demanda a las demás entidades? No, es que eso lo estamos haciendo. De hecho, cuando ustedes miran el concepto que nos respondieron del Ministerio de Transporte, nos lo respondieron fue porque nosotros no hablamos expresamente del caso de Ecopetrol, hablamos de todas las empresas que vienen contratando vehículos particulares violando la ley. Y precisamente por eso es que necesitamos que el transporte especial recupere ese servicio. Y yo quiero que le cuente de pronto un poco, doctor, cómo ha sido la afectación en el Meta por sí, doctora. Bueno, la doctora parece que se cortó. Bien, pero en el Meta, mire, en el Meta ha sido una crisis terrible. ¿Y terrible por qué? Porque todos saben que las empresas de servicio público de transporte especial son empresas que están legalmente habilitadas y debidamente constituidas y que tienen un espacio que se ha ganado para la prestación del servicio público del transporte. En el caso de los proyectos que se han venido desarrollando en el Meta, Ecopetrol vino e intentó empezar a hablar con las comunidades, porque aquí hay un tema, doctora, que de pronto lo hemos dejado de lado un poco, y es que Ecopetrol tiene la obligación, conforme lo establece la ley 99 de 1993, ¿sí?, de proveerle y garantizarle a las comunidades locales, ¿sí?, que se beneficien de toda la exploración petrolera. Y ahí ya estamos hablando de otro tema, que es una obligación que tienen y que se las impone la Constitución y la ley para permitirle su exploración y su explotación petrolera. ¿Qué hicieron aquí en el Meta? Vinieron, hablaron con las comunidades, y cuando se dieron cuenta que el negocio del transporte era rentable y cuando se dieron cuenta que el negocio del transporte lo tenían los empresarios regionales, entonces empezaron con este tema del leasing y el renting financiero. Y es que es imposible competir, doctora, es imposible. Y amigos que nos están escuchando, ¿por qué razón? Fácil. La legislación le permite a Ecopetrol hacer contratos privados, y en contratos privados le permite que la negociación se haga bajo una figura que es la esencia de las obligaciones, que se llama la autonomía privada de la libertad y de la voluntad, perdón, la autonomía privada de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Ecopetrol a sentarse a negociar el servicio de transporte público con un empresario pequeño o mediano que ha sacado un crédito inclusive a los bancos para comprar 10 o 15 camionetas de servicio público, y la camioneta le cuesta, pública le cuesta 12 o 13 millones de pesos el servicio al mes, entonces es muy fácil quitar esa camioneta, irse por la fácil, que es hacer un contrato atípico de renting o leasing por una camioneta que vale un cuarto de lo que vale una pública. Ahora,
Ahí hay un tema, y es que la doctora lo mencionó hace un momento, y es cuando Ecopetrol contrata una camioneta de servicio público, expone al Estado colombiano, y el Estado colombiano es la doctora, soy yo y somos todos los que vivimos en este país. Porque cada vez que ocurre un siniestro vial en la vía, la aseguradora va a objetar el pago de responsabilidad civil extracontractual, porque ese vehículo siempre va a estar cargando pasajeros y siempre va a estar prestando un servicio público, porque está transportando contratistas, funcionarios en un vehículo que no está diseñado para eso. No olvidemos que la realidad está por encima de las meras apariencias y más en derecho. Entonces, en realidad lo que ellos están haciendo es la contratación de un servicio público disfrazado de otra vaina, y cuando lleguen los siniestros, cuando empiecen a llegar las demandas, ¿quién va a responder? Los seguros no se van a hacer cargo y va a empezar a responder directamente Ecopetrol, que como usted dice, somos todos. Me hacen una pregunta de pronto que les la quiero trasladar a usted, doctor, que conoce un poco más la problemática en el Meta. Es de una abogada muy reconocida en Barranca, que también están sufriendo la situación de la contratación de particulares por Ecopetrol. Me dice, ¿cómo hacen ellos para contratar los conductores? ¿O cuáles son los riesgos laborales en este caso? Porque entonces, ¿quién está colocando a los conductores de esos vehículos de renting que están ellos tomando para prestar el servicio? Cuéntenos un poco si sabe de esa situación, creo que usted la conoce un poquito mejor que yo. Ah, muy bien. Mire, en el caso de la... Ahí hay un tema gravísimo, y es que en el caso de los funcionarios de Ecopetrol, lo que se tiene verificado aquí en el departamento, por ejemplo, no sé si en otras partes del país lo hagan, es que a los funcionarios ahora, además de prestar el servicio, digamos, pongamos el ejemplo de un ingeniero de petróleos que tiene que ir a campo, tiene que tomar muestras, tiene que llegar al laboratorio y tiene que hacer unos análisis. Digamos que estamos colocando unas actividades muy, muy generales y propias de una actividad de la ingeniería de petróleos. ¿Qué ocurre? A ese ingeniero que lo contratan para hacer ese trabajo, entonces tiene que ir a campo, ¿sí? Antes lo transportaba una camioneta de servicio público de transporte terrestre automotor especial debidamente habilitado. ¿Y ahora qué ocurre? Pues a ese ingeniero le toca coger la camioneta de servicio particular, porque los bancos entregan las camionetas sin conductores. Ahora, últimamente hemos visto requisiciones de Ecopetrol donde están solicitando que se les entreguen camionetas de servicio particular con conductor, lo cual es mucho más grave, porque eso viola aún más la ley. Pues el artículo 36 de la ley 336 del 96 establece que los conductores, para prestar servicio público, deberán ser contratados por las empresas de servicio público de manera directa. Y ese es un artículo que tomó mucha más fuerza con la última regulación, que es el decreto 431 del 2017. Entonces, digamos que ahí hay una doble violación a la norma, porque se están dando las dos condiciones: vehículos sin conductor y vehículos con conductor de servicio particular. Ahora, en el caso de los vehículos sin conductor, le son entregados a los funcionarios, empleados y contratistas de Ecopetrol para que, luego de hacer jornadas, quién sabe de cuántas horas de trabajo, entonces ahora tienen que coger esa camioneta y manejarla hasta su lugar de residencia o hasta su lugar en el cual están pernotando, que a veces son hoteles o a veces son diferentes lugares dentro del departamento, lo cual pone en riesgo no solo la vida de esos funcionarios, sino de todos los usuarios de la vía, ¿sí? Ahora, hay un tema fuerte que tendrá que, en algún momento tendrá que regularlo tanto las autoridades laborales como las autoridades de transporte, y es el tema del tiempo de conducción, relacionado con la evaluación y percepción del riesgo del siniestro vial, producto del cansancio y producto del estrés, que eso está comprobado ya por la OMS, que usted más de 3 horas de conducción en un vehículo de manera continua le generan estrés y cansancio, y usted tiene que descansar. Entonces, tanto Ecopetrol como el gobierno nacional, en todas las aristas que tienen que ver con este tema, tendrán que sentarse con los gremios de transporte especial a discutir
porque eso es lo que estamos también invitando, dar el debate de esta reglamentación y esta regulación, porque no puede seguir el país violando las normas. Esto es lo que genera todo tipo de conflicto y todo tipo de rechazo por parte de la sociedad, cuando empresas del mismo Estado, porque es que aquí lo más grave de todo esto, me parece a mí, es el hecho de que Copetrol, siendo una empresa del Estado, ¿sí?, una empresa industrial del Estado, termine acudiendo a tecnicismos, a interpretaciones particulares de la norma, para poder violar la ley e implementar negocios que perjudican la industria del transporte, que es una industria que está completamente regulada y reglamentada en este país. Entonces, es muy importante que los gremios y que los profesionales del derecho que están asesorando las empresas de transporte tengan claridad sobre cómo se utiliza el contrato de renting y leasing de manera atípica, fundamentado en un concepto y en un análisis equivocado de la sentencia C633 del 96. Eso es muy importante, porque no se puede seguir exponiendo a los actores viales, a los propios funcionarios de Copetrol y a la comunidad en general, ¿sí?, a siniestros viales que nunca van a ser cubiertos por las aseguradoras, porque van a objetar el pago de los seguros por estar prestando un servicio no autorizado por la ley, como lo establece el artículo 49, literal C de la ley 336 del 96. Entonces, esta normatividad que está acá, mire, prácticamente aquí está claro en la ayuda cómo el servicio público de transporte terrestre automotor, que está al lado izquierdo, goza de una reglamentación totalmente legal establecida por el legislador, y al lado derecho tenemos el renting, producto de la interpretación particular de una sentencia, y es que ni siquiera de una parte de la sentencia que habla de la legalidad del contrato de arrendamiento, ¿sí? Y ojo, para finalizar, en este punto, el renting, el contrato de renting es legal. Lo que no es legal es la prestación del servicio público de transporte en vehículos de servicio particular. Y eso es lo que ha cerrado los ojos la Superintendencia de Transporte, y lo que no quiere investigar la Superintendencia de Transporte, porque le genera problemas a algunos magnates de los bancos que montaron el negocio para entrar a la industria del transporte, que, como lo digo, está completamente regulada y completamente reglamentada por la ley, por los decretos que ya les contamos y que ustedes ya conocen. Bueno, pero entonces contémosles un poco cuál es nuestra estrategia en este momento para iniciar un trabajo conjunto entre su federación, el gremio Gente y los demás gremios que quieran hacer parte de estas acciones legales que se pueden interponer. Entonces, precisamente de eso queremos hablar el día de hoy, buscando también el apoyo de los diferentes gremios para esto. Y pues nosotros estamos planteando una estrategia muy clara para poder sacar adelante este tema, y se trata precisamente de interponer una acción que a mí me gusta mucho y que dio muy buen resultado en otras ocasiones, y es precisamente una acción que es una acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es una acción constitucional que está regulada por la Constitución Política del 91 en el artículo 87, y que establece que toda persona podrá acudir a la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. En caso de prosperar la acción, el funcionario correspondiente debe dar cumplimiento y debe ejercer, digamos, la potestad que tiene frente a determinada situación. En este caso, nosotros estamos proponiendo que se realice una acción de cumplimiento, pues que ya la tenemos lista para presentar, pero como les digo, queremos contar con el apoyo y la firma de muchos más gremios sobre este tema, donde le estamos pidiendo a la autoridad, en este caso a la Superintendencia de Puertos y Transporte, que con base en el artículo 9
que hablábamos antes de la ley 105, investigue a estas personas, a estas entidades públicas, no solamente a Ecopetrol, a IMEL, a otras que están prestando el servicio, que están contratando el servicio a través de particulares, para que cumplan la ley. Si mañana existe una modificación legislativa, pues entonces en condiciones iguales de competencia, nosotros las empresas de transporte especial estaríamos dispuestas a competir, pero en el caso actual, o sea, como están las cosas actualmente, para nosotros nos es muy difícil competir con la ilegalidad, mientras que nosotros como transporte especial tuvimos que volver a presentar habilitación, tenemos unos seguros altísimos, tenemos unas condiciones, de prestación del servicio muy altas, nos es imposible competir con un banco que llega y le dice a Ecopetrol, venga que yo le pongo 3.000, 4.000 vehículos y pues obviamente para ellos eso es rentable, es que si a nosotros nos contratan toda esa cantidad de vehículos, para nosotros también podría ser rentable y le podríamos estar dando trabajo a los propietarios, que entiendo que en este caso en el Meta pues se encuentran bastante perjudicados. Lo otro ya sería interponer las acciones para poder, no solamente la acción de cumplimiento, sino las acciones correspondientes, no para reclamar solamente el cumplimiento de esa o de esas obligaciones de control, sino también las indemnizaciones por el hecho de dejarnos por fuera de un negocio contratando este tipo de vehículos. Cuéntenos un poco usted cómo ve la situación de la acción legal y pues qué puede complementar en este momento a lo que estoy contando. Vale, doctora. Nosotros aquí en el departamento del Meta hemos iniciado, digamos, una tarea complementaria a la que ha hecho el gremio Gente. Y bueno, en primer momento, lo que estamos en este momento es, digamos, sentados en unas mesas que está liderando la gobernación del Meta a través de la Subcomisión de Bienes y Servicios, que es una comisión pues que lo que ha tratado es de empantanar y de bloquear la posibilidad de poder instaurar acciones legales. Digamos que en primer momento queremos apostarle, como siempre, al diálogo, a las soluciones concertadas, a sentarnos, a revisar con el propio Ecopetrol, estamos dispuestos a verificar el cumplimiento o no de las normas, pero también hemos iniciado una tarea simultánea, que es las acciones legales constitucionales. Esas acciones legales constitucionales... Pero antes de pasar a las acciones, cuéntanos un poco cómo van las mesas de trabajo en el Meta para el tema y digamos, a qué se han comprometido las autoridades frente a esa gravísima situación que, como entiendo, está afectando a la mayoría del transporte especial en este municipio. Cuéntanos cómo van esas acciones. Ok, en las mesas de trabajo, digamos que no hemos podido avanzar porque es que ni siquiera hemos podido, digamos, establecer una metodología que nos permita abordar la problemática tema por tema. Y es que aquí hay algo muy grave que todo el mundo tiene que entender y es lo siguiente. La estrategia comercial que tiene Ecopetrol y sus aliados para vulnerar el régimen de transporte y contratar los vehículos de servicio público, inclusive en condiciones de inferioridad, y contratar además vehículos de servicio particular, y es que los ha venido reemplazando. Mire, por ejemplo, en el caso del departamento del Meta, hay unas empresas que inclusive le venían prestando el servicio público a Ecopetrol con vehículos de servicio público, como es obvio, empresas debidamente habilitadas. Y Ecopetrol, inclusive en la pandemia, ¿qué hizo? Redujo esos contratos que tenían 100 o 80 rutas de movilización. Entonces ahora los está bajando a 20 o a 30. ¿Cómo reemplaza el resto de necesidad de transporte con vehículos de servicio particular? Porque aquí hay un detalle, y es que la necesidad de movilización de personas para Ecopetrol sigue siendo la misma, porque los pozos petroleros siguen funcionando con la misma cantidad de personas. Y eso es lo más grave. Entonces, han venido arrinconando, por decirlo así, el servicio público y han venido dándole la posibilidad al contrato de vehículos de servicio particular a través de renting y leasing. Entonces,
Esa es la realidad en el departamento. No hay una solución visible a la vista, no hay nada que permita decirle a Ecopetrol o que se comprometa por lo menos a hacer procesos de contratación que sean transparentes y que permitan a las empresas de servicio especial competir en franca lid, como debería ser, de acuerdo como lo establece el artículo 333 de la Constitución. Eso no se ve. Y entonces, las mesas de negociación, de hecho, en la última, hemos hecho tres este año, y en la última, el gremio como tal y las empresas de servicio especial, inclusive estuvimos a punto de levantarnos de la mesa porque no hay la más mínima garantía. No hay voluntad del gobierno, no hay voluntad de ninguna institución de querer ponerle coto a esto, sino que sencillamente han acatado criterios subjetivos y justificaciones, porque es que a eso es que se ha dedicado Ecopetrol, a justificarse y a decir que el ministerio sacó un concepto y que ellos cumplen la ley porque el concepto está escrito, ¿sí? Y entonces las normas estatutarias y entonces las normas regulatorias y entonces la Constitución y todo eso, pues no existe para ellos. No quieren cumplir absolutamente nada, ni siquiera se quieren sentar a explorar y a revisar cuál es la inconformidad del gremio como tal. No, y hay una situación mucho peor, y es que precisamente la gente está empezando a pensar de que el contrato de arrendamiento es un contrato legal para la prestación del servicio, porque es que así no lo quieren hacer ver. O sea, quieren hacernos ver que contratar vehículos a través de arrendamiento es legal cuando la norma estatutaria del transporte y el Código de Comercio, el Código Civil, establece que cuando se contrata un tercero para la movilización debe ser un contrato de transporte público. Así arrienden vehículos, claro, sigue siendo una prestación de un servicio público. La gente sigue eso, mire que eso que tú dices, Doc, mire, eso que tú dices es tan grave que de hecho le hicimos un derecho de petición al ministerio, que estamos esperando que nos lo resuelva, que nos lo conteste, donde le estamos diciendo, como usted dijo que el renting y el leasing era legal, ¿sí? Dígame qué medios va o de qué manera usted va a indemnizar a todas las empresas de servicio público terrestre automotor especial que están habilitadas, porque la habilitación la autorizó el ministerio. Y si esto se da con base en los conceptos que el ministerio ha expedido, ¿sí? Todos los empresarios de servicio público especial de este país pueden demandar en acción de reparación directa, porque eso es un ataque directo a la seguridad jurídica de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial en el país. Y entonces un empresario que se gastó 1.500 millones en comprar carros, en montar una empresa, en montar un sistema de calidad y en cumplir con toda la vara alta que le puso el gobierno, tanto en el decreto 368 como en el decreto 431 a los empresarios del transporte. Entonces, esa inversión tendría que ser devuelta o tendría que ser revertida por parte del gobierno nacional a todos los empresarios de servicio público terrestre automotor especial, ¿sí? Porque así lo consagra el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, así lo consagra, ¿sí? Si el Estado se equivoca, paga, y por eso es que existe el derecho contencioso administrativo y por eso es que el Estado tiene que tener sumo cuidado en el cumplimiento de la ley, y es lo que no ha tenido en este negocio del transporte, es lo que no ha tenido el gobierno, sumo cuidado. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que cumplan la ley, que cumplan la Constitución y que cumplan el reglamento de la industria del transporte, que es una industria que no apareció ayer en el país. Lleva más de 20 años la industria del transporte en Colombia reglamentándose y regulándose para que de un momento a otro, con un plumazo de un concepto subjetivo, vengan a montar negocio los banqueros en la industria del transporte, de gente que lleva trabajando más de 20 años construyendo país, dándole trabajo al conductor, al mecánico y al propietario del vehículo, porque eso es lo que hace un empresario del transporte de servicio especial, ¿sí? Los recursos no se quedan solamente en la empresa, se distribuyen en una cantidad de familias de este país que pueden llegar a un número muy significativo, que creería yo que es más de 2 millones de personas que viven del transporte especial en el país.
Bueno, yo creo que ya hemos definido un poco. Estos en vivo los vamos a seguir haciendo. Yo voy a seguir haciendo estos en vivo sobre diferentes temas porque es que nos tenemos que manifestar, tenemos que opinar, tenemos que decir. Obviamente, también podemos tener algunas diferencias con el tema, pero lo cierto es que el Estado colombiano, a través de sus autoridades, no solamente de la superintendencia, aquí me está hablando precisamente, nos está hablando precisamente una empresa bien perjudicada en el tema de Ecopetrol allá en Barranca, que me dice que no solamente la acción de cumplimiento en contra de la superintendencia, sino también las autoridades locales que también se han hecho los de la vista gorda para regular la situación. Entonces, yo creo que más o menos en 15 días podemos estar haciendo otro en vivo contándoles un poco cómo va el tema de las acciones de cumplimiento. No tenemos miedo, no tenemos pereza para hacer la tarea. Yo creo que estamos completamente conectados en que este tipo de acciones, porque es que si no es con acciones judiciales, no veo de qué otra manera hacerlo, porque ellos nos llevan la pelea en cuanto al tema, tienen los medios a su favor, los banqueros tienen la plata para poder decir y hacer pensar a los demás un montón de cosas, están manejando todo el tema de los congresistas, tienen la manera de hacer el lobby y no nos queda de otra sino acudir a los jueces para que los jueces nos den la razón porque no la han dado, porque es que la interpretación es una interpretación equivocada de unas sentencias, pero las sentencias han sido claras en diferenciar lo que es transporte público y lo que es transporte privado y en dejar claro que cuando tú contratas un vehículo por renta y lo que estás haciendo es haciéndote cargo tú de la operación y siendo responsable por toda la prestación del servicio. Entonces yo creo que vamos terminando ya como concluyendo. La acción de cumplimiento yo creo que la podemos estar metiendo la otra semana tipo miércoles como para que le demos el tiempo de hacer la revisión correspondiente. Si no nos dan respuesta, la acción de cumplimiento requiere primero, antes de meterla al juez, una declaratoria de renuencia, que es decirle a la autoridad, oiga, usted tiene que cumplir con el artículo noveno de la ley 105 que establece que usted tiene que investigar los actos ilegales de cualquier tipo de entidad, me al favor investigue en Ecopetrol y a todas las entidades que están contratando con particulares o dígame usted qué ha hecho, le podemos meter la misma acción de renuencia, yo creo que en el Meta y en Barranca, que son como los lugares donde se está generando esta situación, pero pues sin duda requerimos la ayuda, porque siempre es necesaria, de todos los transportadores especiales para que difundan este video y para que también las agremiaciones nos apoyen con estas acciones de renuencia. Cuando ellos no den respuesta a la renuencia, nos tocará interponer una acción de tutela para que contesten o simplemente cumplir con el requisito para poder entablar la acción de cumplimiento que sería ante el Consejo de Estado. A mí me encantan las acciones judiciales porque los jueces siempre nos han dado la razón. Miren, con respecto a las investigaciones administrativas que nos dieron la razón y definitivamente pues la superintendencia y el ministerio tuvieron que aceptar la ilegalidad de esas sanciones. Entonces, yo creo que ese es el camino. Muchas gracias, doctor, por el apoyo, por haberse comunicado conmigo, por buscarle alternativas y soluciones a este tema, que en últimas pues es un tema que a todos nos interesa. ¿Quiere de pronto hacer algunas palabras para cerrar este en vivo? Vale, doctora, sí. Finalmente decirle al gremio y a todos los empresarios de transporte que hay oportunidad, que hay opción, que existen acciones judiciales y legales que pueden lograr que se respeten sus derechos como empresarios y que pueden salvar sus empresas. Mire, lo digo de esa manera porque aquí en el Meta hay empresas que están a punto de cerrar. Y hay un tema que lo voy a dejar aquí al final. Hay muchas empresas de transporte público especial que entendiendo esa distorsión que ha generado Ecopetrol, sobre todo, que es la más grande, y muchas otras empresas que prestan el servicio público de transporte a través de carros particulares, ellos han entendido que eso es legal y eso es lo más grave. Hay empresas de servicio público que están rentando vehículos de servicio particular. Y ese tema es un tema supremamente delicado, porque la superintendencia, se lo aseguro, que a esas empresas sí les va a aperturar investigación y sí los va a sancionar y sí les va a aplicar los 700 salarios que contempla la ley 336 del 96, salarios mínimos mensuales vigentes. Ese problema es una consecuencia de toda esta falta de control y toda esta falta de cumplimiento de la ley y toda esta trampa, ¿sí? Entonces, esa parte la tendremos que abordar a más profundidad en otro en vivo,
pero eso es un tema muy delicado que las empresas de servicio público estén rentando vehículos de servicio particular. Bueno, la gente me está preguntando que por qué razón no metemos una tutela. Yo les quiero aclarar lo siguiente: la acción de cumplimiento es una acción que no es larga, es muy rápida e incluso tiene los mismos términos que la acción de tutela. O sea, la acción de cumplimiento, quiero aclararles, que es una acción constitucional, que muchas personas pues no han entendido la importancia de esta acción, pero esta acción es muy importante y es muy fácil. O sea, no es un complique meter esa acción de cumplimiento. Vea, usted, señor, tiene que investigar esto es su obligación en este momento. Si cambia la ley después, no sé, pero en este momento usted tiene que parar esta situación. No lo quiere hacer, entonces le voy a decir a un juez que le ordene que usted haga el control y la vigilancia sobre este tema. Entonces, la acción de cumplimiento es una acción rápida, es una acción constitucional que se equipara en términos y en velocidad a la acción de tutela. Entonces, yo creo que más o menos en 15 días podemos estar contándoles cómo va el tema. Haya o no apoyo de otros gremios, nosotros no le vamos a meter al tema, y bueno, pues y pues la tarea hay que hacerla, ¿cierto? Y la peor diligencia es la que no se hace, y más en estos tiempos de pandemia, donde necesitamos es movernos, porque no nos podemos quedar quietos, tenemos es que hacer la tarea como hay que hacerla. Bueno, doctor Jorge, muchas gracias, un saludo muy especial también para sus agremiados allá en el Meta. Y bueno, espero entonces que también nos acompañe en otros en vivos, porque les cuento que el doctor Jorge Machado trabajó con el Ministerio de Transporte también y es capacitador en temas de tránsito y transporte, incluso de varias autoridades. Es un reconocido jurista que también estudió en España algunos temas relacionados con el tema de tránsito y montó un diplomado que está ofreciendo y que esperamos también que lo podamos replicar a través de Aula Movilidad al Derecho, donde estamos ofreciendo las diferentes capacitaciones para el sector. Estamos en esas, vamos a ver si lo convenzo de que montemos ese diplomado a través de Aula, porque está muy bien montado y muy pertinente ahorita, sobre todo los temas de seguridad vial. Bueno, muchas gracias, Jorge, ya creo que ya estamos pasando la horita, entonces yo creo que es mejor que nos retiremos, pero no sin antes agradecerle a la gente pues que nos apoya, que se conecta y que está pendiente de este trabajo, que es un trabajo titánico, pero no imposible. Es cuestión de que nos manifestemos y de que interpongamos las acciones. Vale, bueno, doctora. Muchas gracias. Chao.